Bé, començar amb la purificació en jaquet. Ella és llicenciada en Matemàtiques i professora d'Educació Secundària. Des de l'any 2004 es considera tècnica de la Subdirecció General de Cooperació Territorial a la Direcció General de Cooperació Territorial del Ministeri d'Educació, Política Social i Esports. La Subdirecció General de Cooperació Territorial és una unitat administrativa que dissenya i gestiona els projectes de cooperació en les comunitats autònomes, entre els que es troben el plan de millora de biblioteques escolars. A més a més, organitza el concurs nacional de premis de bones pràctiques i d'animatització i innovació de les biblioteques escolars, que tant en Jaume Centelles com en Jaume Parets n'han xerrat perquè les seves escoles havien estat premiadas en baquetes de subvenciones. Está, gracias, Margarida. Y gracias a la organización de estas jornadas por habernos invitado a explicar eh, cuál es la visión que tenemos sobre las bibliotecas escolares y qué es lo que, se, que hacemos eh, conjuntamente con las comunidades autónomas para mejorar las bibliotecas escolares. Bien, sin más dilación, vaya. En primer lugar, eh, siempre me gusta mmm, hablar de qué, hacia qué modelo de biblioteca escolar nos orientamos, porque, por supuesto, que hay muchos, muchas formas de, de entender en qué consiste una biblioteca escolar. Y, además, si, si hiciéramos un paseo por las distintas opciones que hacen los distintos países de Europa o de América Latina, por ejemplo, veríamos que hay modelos diferentes. aunque todos tienen una finalidad parecida. Entonces, eh bueno, quería en un principio definir cuál es eh, la biblioteca escolar a la que nos orientamos. Mm, está en muchos documentos en general, documentos de la UNESCO, documentos de congresos, conclusiones, aunque no está especificado todavía en ningún documento mm, Eh, aceptado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. Estamos trabajando en ello, pero todavía no lo, no lo tenemos, aunque sí que está en la normativa. Ahora lo voy a, a, a hablar, a comentar. Bueno, la biblioteca escolar a la que el conjunto de las personas que trabajamos en este ámbito eh, consideramos que debe ser es por un lado, un espacio organizado de recursos, información y documentación, en todo tipo de soportes. Esto es muy importante, no solo en libros, sino también en material audiovisual, acceso a, a, a Internet, eh, etcétera. Que, y eso, en primer lugar, apoye los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muy importante. O sea, eh, eh, insistiremos más en este punto porque no tiene, si no apoya ese, esos procesos de enseñanza y aprendizaje puede ser una biblioteca estupenda pero que no sirve. ¿no? Por otro lado, tiene que fomentar la lectura y el aprendizaje autónomo, aprender a aprender, facilitar el desarrollo de las habilidades para usar la información por parte del alumnado y, por último, tiene que abrirse a toda la comunidad educativa. eh yo no he no he podido estar en todas las jornadas, pero he estado en la del la intervención del del centro del Rafale Nou y la verdad es que allí hablaba claramente de las distintas mmm, prácticas que hacía en la que todas estas funciones eh las ponían en marcha. Vamos a ver cuál es la normativa que hay ahora mismo a nivel general. Antes de la LOE existía una normativa en la que se obligaba que todos los centros tuvieran una biblioteca escolar, con un, reservaban un espacio mínimo, regulaban el equipamiento y dotación, pero no era suficiente. Todos podemos acordarnos, eh, lo hemos vivido, espero que ya eso quede muy lejano. En algunos casos la biblioteca servía mm, o para hacer reuniones o para hacer exámenes. o para hacer actividades eh, incluso lúdicas o también para castigar a los alumnos eh es algo que tenemos muy cercano y claro, esos alumnos que han estado castigados en una biblioteca escolar realmente luego les puede resultar muy muy difícil el considerar una biblioteca, la biblioteca como algo en eh, positivo, ¿no? Bien, yo creo que eso ha quedado atrás. Y la LOE es la primera ley que dedica, además de nombrar las bibliotecas escolares por, en los, algunos artículos en los fines, dedica un artículo el 113 con cinco apartados en los que lo dedica exclusivamente a las bibliotecas escolares. Aquí he puesto una, unas, unos apartados, pero mmm, hay mucho más. ¿no? Eh, por ejemplo, dice que debe contribuir las bibliotecas escolares al fomento de la lectura, al tratamiento de la información, al aprendizaje. Y debe ser además un espacio abierto para toda la comunidad educativa. Luego, los reales decretos por los que se establecen las enseñanzas mínimas también insisten en ello e insisten que la biblioteca debe ayudar, puede ayudar o dificultar el adquirir las competencias asociadas a comunicación, a la convivencia, a la ciudadanía, a la alfabetización digital. Bien, por tanto, como la lectura y la escritura es un eje transversal a todas las áreas y materias, la biblioteca escolar. Eh, que trabaja mucho la lectura y la escritura, debe también ser eh, en común, transversal, para la adquisición de muchas competencias básicas. Principalmente voy a, des, voy a intentar hablar sobre la competencia en, en comunicación lingüística, el tratamiento de la información, la competencia cultural y artística, por supuesto, y la competencia para aprender o aprender. Pero eso no quiere decir que también tenga que ayudar a la competencia matemática y a otras competencias. ¿eh? Bien, la competencia lingüística eh, bueno, se refiere, por supuesto, a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de construcción del propio pensamiento, regulador de la conducta y de, los, de las emociones. Es una herramienta que sirve además para aprender a aprender. Por tanto, se necesitan habilidades lingüísticas y no lingüísticas. Se necesita saber comprender. saber producir textos adecuados a la situación de la comunicación. Entonces la biblioteca escolar puede ayudar mucho a adquirir esa competencia lingüística. Por otro lado, en la sociedad de la información hay sabemos y además va avanzando cada vez con más rapidez eh de tal forma que que bueno que incluso se nota mucho el abismo que hay entre unas generaciones y otras. Yo ya me considero que soy de una generación en la que como dice Daniel Casani <laughs> divide a los nativos y a los inmigrantes. Bueno, pues eso, o sea, que muy a menudo te cuesta leer en pantalla, en cambio las generaciones que están ahora mismo en alumnado pues están acostumbradísimos a leer en pantalla, a leer textos que son discontinuos, eh, tienen una forma de comprensión lectora diferente, pero que también se debe trabajar. Bien, el acceso y el tratamiento de la información sabemos que es importante, pero que exige habilidades lingüísticas. Tienen que saber los códigos, tienen que tener estrategias y aprendizajes para considerar, para acceder a esos nuevos formatos. ¿no? Eh, pero todos sabemos que disponer de información se tiene mucha información, pero eh, no quiere decir que produzca automáticamente conocimiento. Es necesario adquirir unas destrezas en organizarlas, en relacionarlos, en hacer inferencias para conseguir que toda esa información a la que, están, a la que pueden acceder los alumnos pueda eh, convertirse en conocimiento. Cuanto más desarrollada está la competencia lingüística, más fácil es esa transformación. Y uno de los núcleos de la competencia lingüística sabemos que es la comprensión lectora. Entonces, las bibliotecas escolares deben ayudar a mejorar esa comprensión lectora. Bueno, la competencia en el tratamiento de la información, resumo aquí, pero bueno, es saber buscar, obtener, procesar para conseguir conocimiento. Requiere el dominio de lenguajes y de códigos específicos que ayuden a transformar la información en conocimiento. Por otro lado, está la competencia para aprender a aprender. Interesa que los alumnos adquieran esa competencia para que a lo largo de la vida puedan seguir aumentando su conocimiento. Por tanto, es muy importante ese aprendizaje autónomo. La biblioteca ayuda mucho a conseguir esa competencia. Si sí, voy a hacer rápidamente una revisión de la, del informe PISA. El informe PISA, en general, eh, cuando se dice que sale tan mal España, bueno, tampoco no es así, pero mmm, ahora diré por qué. Pero de todas formas eh, lo que mmm, plantea la información que da es saber cuál es el grado de competencia de los alumnos para obtener información. Los alumnos en general españoles no fallan en obtener información de un texto, la suelen encontrar rápidamente, pero lo que sí les cuesta más es saber interpretar textos y saber relacionar. eh esa información. Eso es lo que más les cuesta y por eso es de lo que peor queda luego el alumnado español, aunque repito no queda tampoco tan mal. En general, la evaluación PISA, la comprensión lectora ha bajado en todos los países, por supuesto también en España, en España. Y este resultado confirma la necesidad de poner en marcha Planes y actuaciones para mejorar esa comprensión lectora. Próximamente el Ministerio va a presentar un portal, leer.es, en el que va a ayudar a tener materiales a los profesores eh, para adquirir para mejorar esa comprensión lectora. Eh, bueno, el resultado de PISA en este caso era este, pero fijaros la diferencia parece muy grande, la de españa respecto a la ocde media, pero pensar un poco que esta tabla es engañosa porque va de 420 a 500. si fuera desde cero hasta 500, luego la, la, las diferencias no son tan abismales y, por supuesto, podemos lo tenemos muy cerca para poder mejorar. ¿eh? Bien, por tanto, la lectura y la mejora de la comprensión lectora de nuestros alumnos ha de ser algo prioritario en el conjunto de la sociedad, debe ser del sistema educativo y también del resto de las instituciones. Y, como bien dice, decía eh, mi antecesora, eh, las bibliotecas públicas también hacen muy buen papel para conseguir esa mejora de la comprensión lectora. Y, desde luego, lo que planteaba la colaboración creo que es muy importante y que se debe trabajar conjuntamente, siempre que se pueda. Bueno, repito la, la diapositiva que teníamos. Entonces, la biblioteca escolar tiene que ser, por un lado, apoyar la enseñanza y, los procesos de enseñanza y aprendizaje, fomentar la, la lectura y aprender a aprender, aprendizaje autónomo, habilidades para usar la información, la gran información a la que pueden acceder los alumnos, pero que luego tienen que saberla tratarla, saberla registrarla, saber hacer interacción entre ella y conseguir un conocimiento donde puedan reposar ellos. Y por último, se debe abrir a la comunidad educativa. Por lo tanto, la biblioteca escolar ¿qué debería tener capacidad de respuestas, cómo, y eso va a depender también de, de los niveles de educación, de si es infantil o de primaria o de secundaria. Por ejemplo, debe disponer de fondos documentales. Cuando se dice que tiene que apoyar el proceso de aprendizaje, desde hacia el aprendizaje del alumnado, debe ser importante, por ejemplo, que los profesores. Digan, pues vamos a ver, tenemos que estudiar tal tema. Pues vamos a ver de qué forma eh, podemos conseguir material en la, en la biblioteca escolar para que, a su vez, los alumnos puedan eh, conseguir esa información y la puedan trabajar, la puedan tratar, puedan sacar sus conclusiones, puedan estudiar distintas formas de texto, no solo el texto continuo, lineal, sino también gráficos, mapas, eh, tablas de datos, etcétera. Y la biblioteca escolar, por ejemplo, debe intentar facilitar. Claro, la biblioteca no tiene por qué tener todos esos materiales. Puede acceder a, a través de Internet o puede ayudarse con las bibliotecas públicas de alrededor para ayudarle a conseguir esa información. ¿no? Luego debe resolver peticiones de materiales, bibliografías, recursos. La verdad es que cada vez va a haber más material en Internet eh, de todo esto porque bueno, pues se está digitalizando, se está consiguiendo muchísima información sobre ello. Lo que pasa es que hay que saber acceder a ella, buscarlo y conseguir. Luego debe diseñar también acciones de dinamización. Lo hablaban esta mañana la, los cuentacuentos, eh, re, eh, actos con autores, eh, cuentos, leer, por ejemplo, un texto, un trozo de texto y los alumnos luego... Eh, continúen esa, ese, ese cuento y luego puedan ponerlo hacia sus compañeros. Todo esto son actividades de dinamización que son muy importantes. De tal forma que la biblioteca escolar no es una sala donde hay documentos, sino es un sitio donde se fomente la, la comunicación lingüística oral y escrita, donde se fomente la lectura, donde se trabaje esa comunicación y la biblioteca tiene suficiente, eh, puede tener medios para poder conseguir eso. Luego, por otro lado, debe facilitar la orientación de selección de lecturas. Hay muchas páginas, por ejemplo Sol, una página interesante que selecciona lecturas, pero también las debe difundir. La biblioteca debe difundir ese tipo de lecturas para crear hábitos lectores en los alumnos. Por un lado, para mejorar la comprensión lectora y, al mismo tiempo, crear hábitos lectores. Y, por último, debe organizar tiempos y espacios de lectura. las bibliotecas es muy importante que haya distintos espacios, donde haya sitios donde los alumnos puedan trabajar, haya sitios donde los alumnos puedan acceder a, a, a Internet, haya sitios donde puedan estar pues, en el suelo. Eh, eh, en sofás, en sitios cómodos para poder leer, etcétera. Y no solo los alumnos, sino también los profesores y también los, las familias. Bien, los servicios que puede ofrecer una biblioteca escolar, bueno, más o menos lo he dicho. Es importante a menudo el que haya un espacio de la web del centro. Eh, que se llame web de la biblioteca escolar, donde se pueda hacer la difusión del material que va llegando o del material que se tiene en la, en la biblioteca y que se dé a conocer. Los alumnos cada año van variando, eh, entonces es importante que esa difusión se haga. Bien, y por otro lado, la biblioteca, de esta forma organizada, favorecerá la igualdad de oportunidades dinamizará la, comunión, la comunidad educativa, es muy importante también la relación con las familias y los centros. Entonces, la, la biblioteca puede ayudar a esa relación. Promueve la innovación metodológica, aunque no, no con la biblioteca solo no puede eh, ser la, la innovadora del centro, ha de ser la voluntad del claustro, si no es imposible. Y, por supuesto, apoyar el desarrollo del currículo, intentando que se adquieran las distintas competencias que están introducidas en el currículo. Vamos a ver, entonces, recapitulando, ¿qué es y qué no es la biblioteca escolar? La biblioteca escolar es un recurso pedagógico al servicio del proyecto educativo del centro. La biblioteca escolar tiene que salir desde el centro. No tiene sentido que sea una institución paralela. Eh, yo eh, hemos conocido y, además, cuando se leen propuestas de memorias de, para los premios, a veces hay bibliotecas con 8.000 volúmenes y que planteaban ellos mismos que a veces los que solo lo utilizaban, pues poquísimos profesores y alumnos. No, eh, claro, no sirve. O sea, no se trata de poner una biblioteca pública dentro del centro. Se trata que el centro, eh, dentro de su proyecto educativo, considere que es necesario ese centro de recursos que es lo que llamamos biblioteca escolar. Y como cualquier otro recurso no es suficiente, no provoca cambios ni transformaciones. Ha de ser en conjunto con todos los demás eh, proyectos y programas. Bien, ¿cuáles son las estrategias de intervención de las administraciones educativas? Y aquí planteo todas las del Ministerio, el Ministerio de Educación y, por supuesto, eh, las comunidades autónomas, que son las que tienen la, la responsabilidad de la gestión. Bueno, el sistema, el Ministerio de Educación le compete, por un lado, legislar. Ya hemos visto la LOE. Su presupuesto no es más que el 6% de la financiación de la educación, con lo cual, financieramente, no puede aportar mucho. Eh, y son las comunidades autónomas las que regulan y gestionan los centros educativos. Pero sí puede trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas para colaborar y ver de qué forma se pueden impulsar lo que pensamos que puede ayudar al desarrollo y aprendizaje de los alumnos, a mejorar la educación. Bueno, ya hemos hablado del artículo 113. Bien, en primer lugar, hay un programa de cooperación territorial en el que se financia por parte del Ministerio el 50% y las comunidades autónomas el otro 50%. Lleva bastante tiempo, desde el año 2005, con este programa y el dinero se tiene que dedicar a, que, a la mejora de los fondos bibliográficos, a la adquisición de mobiliario, de material informático, de instalaciones, eh, la mejora de la atención y la formación del profesorado y a establecer redes de apoyo a esas bibliotecas escolares, por ejemplo, establecer redes en una misma dirección provincial o en una misma isla o en una misma provincia o, o con las bibliotecas públicas o con bibliotecas privadas que ayuden. Bueno, cada comunidad puede considerarlo de forma diferente. He puesto aquí una foto que, bueno, en una de las memorias nos presentaban estas dos fotos y me pareció que era muy, muy daba mucha visibilidad a lo que se ha, había antes de una biblioteca vamos yo he vivido situaciones de este tipo por supuesto de bibliotecas donde era como una especie de almacén de todo y eh, esta biblioteca eh, esta, la biblioteca una vez que se ha cambiado el mobiliario que se ha cambiado los espacios que están todos accesibles a los alumnos por ejemplo una de las um, una de las cosas que teníamos eh, muy a menudo antes es que los, los libros tenían que estar guardaditos en, con cristal, con bibliotecas cerradas con puertas de cristal donde se veía, pero los alumnos no podían tocar los... los los eh, libros, bueno, pues eso mm, no debe ser así. Los alumnos deben manejar los libros. Para saber si lo pueden coger o no, no les sirve la ficha que haya, sino tienen que mirar, tienen que ver si les gusta o no les gusta, igual que se hace, por cierto, en las tiendas. Entonces, mm, las bibliotecas tienen que tener el material accesible a los alumnos. Que se pierde, que se estropea, bueno, no pasa nada, eh, para eso está el presupuesto, pero es muy importante que lo manejen los alumnos. Con bueno, el dinero que se financia por parte del Ministerio, en el año 2005 fueron 25 millones distribuidos en todas las comunidades autónomas y los, los siguientes años, y de momento está también presupuestado para el año 2010, es 9 millones cada año que se va distribuyendo a todas las comunidades autónomas. Se puso en el año 2005 para centros de secundaria, el 2006 y 2007 para centros de primaria, fundamentalmente, en el 2008 para escuelas artísticas, de, escuelas de, oficiales de idiomas y este año para los centros de adultos, siempre que no hubieran recibido otros años. Bueno, es la siguiente actividad o actuación que, como se ha visto aquí en estas jornadas, tiene mucho interés y además que lo sigue muchísima gente. Porque se presentan muchísimos centros de toda España. El Concurso Nacional de Buenas Prácticas. Ahora es de buenas prácticas, al principio era de proyectos, de ideas. El colegio el Rafael Nou era un proyecto que luego lo hicieron realidad, pero luego, cuando ya se empezó a dar financiación a las comunidades autónomas, consideramos que ya tenían suficiente dinero los centros como para que se pudieran presentar buenas prácticas. Eh, uno de los objetivos es premiar la buena práctica eh, de la biblioteca escolar que se demuestre que es un recurso educativo al servicio del currículo, que es un espacio dinámico de recursos, que ayuda a los proyectos interdisciplinares, que sirve para toda la comunidad educativa, etc. Eh, se dan 27 premios a, a, o sea, a 27 centros, se hace eh, la convocatoria anual. Ahora mismo está a punto, en este mes que viene, de salir la resolución. La, la evaluación nos ayuda todas las comunidades autónomas. Por supuesto, cada comunidad autónoma no evalúa las de su, los de su comunidad, lógicamente. Eh, y lo que se, con este concurso lo que se intenta es, por un lado, detectar buena práctica. Por otro lado, reconocer el esfuerzo del centro que ha realizado esa buena práctica y, además, difundirlo. Y por eso luego se, se publican las memorias de los centros premiados. Eh, todos los años se presentan 400 centros. Es dificilísimo conseguir mmm, saber cuáles son los primeros, los segundos y los terceros premios, pero bueno, está muy bien que se presenten tantos centros porque significa que hay muy buenas prácticas. ¿eh? Otra actuación del Ministerio de Educación que también está a punto de salir, no sé si habrá salido hoy en el boletín, porque hoy no he visto el boletín, pero si no ha salido hoy está a punto de salir, ayudas para la elaboración de materiales didácticos. Nosotros sabíamos que se tiene que mejorar la comprensión lectora, tiene en la LOE se, pone, se da mucha importancia a la, al tiempo de lectura pero entendemos que era necesario que hubiera materiales didácticos que ayudaran a esa mejora de la comprensión lectora desde las distintas áreas. Entonces llevamos convocando, este es el tercer año, eh, ayudas, lo pueden presentar o personas a nivel individual o grupos de profesores, en general pedimos que sean profesores, o también instituciones sin ánimo de lucro, entre otros pueden ser universidades también. y mmm, se trata de elaborar materiales que ayuden de tal forma que son textos y por otro lado orientaciones pedagógicas para trabajar esos textos ¿eh? de las distintas áreas y materias de los distintos niveles educativos si a alguno le interesa estar atentos al boletín creo que ayer no había salido podría haber salido hoy o está a punto porque lo hemos enviado ya al boletín Eh, Otra, bueno, otra actuación es la publicación y difusión de experiencias para mejorar las bibliotecas escolares que ponemos en la página web siempre que nos permiten los problemas informáticos que tenemos también. Y luego, además, eh, el Instituto de Tecnologías de la Educación, que es el antiguo CENICE, yo creo que lo conocéis más por CENICE, luego pasó a ser IFSTIC y ahora es ITE. Bueno, el nombre va variando, igual que el del Ministerio de Educación. Pero el contenido. Entonces, da, por un lado, formación a distancia sobre bibliotecas escolares. Han, la verdad es que se han formado muchísimos profesores ya en lo que llevan de tiempo haciendo esa formación. Hay dos tipos de cursos, uno para iniciar y otro para ya los que ya han hecho primero. Y luego, por otro lado, el programa AVIES, que es el programa de catalogación, que no explico más porque ya lo explicó el centro de Rafael No. Y están muchas comunidades con esa catalogación. Bueno, y luego, por otro lado, la página web con, con recursos. También esa página web está alojada en el, en el ITE. ¿eh? Bien, ¿qué hacen las comunidades autónomas? Pues mucho más, porque tienen más responsabilidad en la gestión, lógicamente hacen muchas más. Por un lado, desarrollan normativa y programas específicos sobre bibliotecas escolares. Pueden introducirlo en las instrucciones de principio de curso. O en, normalmente lo introducen en los planes de fomento de lectura. Casi todas las comunidades lo han introducido en los planes de fomento de lectura. Eh, en alguna comunidad autónoma lo enmarcan con el sistema bibliotecario autonómico. Promueven en general equipos interdisciplinares en los que hay un profesor que es el que coordina. O sea que promueven equipos lógicamente es un poco el funcionamiento que hay un equipo, es necesario que haya un equipo del claustro que se encargue de la biblioteca y, por supuesto, una persona que coordine ¿no? eh, y que asegure esa integración con la función docente. Algunas comunidades autónomas, además, establecen acuerdos interinstitucionales. Entonces, mmm, yo sé de algunas comunidades autónomas que trabajan para que la biblioteca pública tenga relación con las, con las bibliotecas escolares. En algunos casos, la biblioteca escolar si sí, es también la biblioteca pública del lugar, pues si es un pueblo muy pequeño, pues coincide ¿no? y está abierto. En otras ocasiones lo que hacen es eh, aportar persona que hace, que permite que esté abierta la, la biblioteca por las tardes. Bueno hay distintos acuerdos eh, y también depende de las localidades, si son grandes, si son pequeñas, si hay otros, otras bibliotecas públicas o no. Y muchas de ellas están empezando a trabajar redes, redes de tal forma que las bibliotecas escolares no pueden tener toda la documentación y todos los recursos, y lo que hacen es ayudarse de otras bibliotecas que sí que tienen esa, esos recursos para que se puedan intercambiar, se puedan utilizar y que no haya doblete de, de recursos, que eso es una tontería. ¿no? Bien, eh, también dan. Y eso hacen un, muchísimo las comunidades autónomas en general, dan mucha formación presencial y a distancia. Bueno, prueba de ello son estas jornadas. <laughs> Casi todas las comunidades hacen jornadas, convocan jornadas, pero también luego formación. Muy a menudo hacen formación en centros que da muchísima, eh, bueno, ayuda mucho, porque formación en centros es que un grupo de personas, que luego normalmente suele ser el grupo que luego es el equipo de bibliotecas, empieza a trabajar. empieza a ver cuál es la situación del centro, cuáles son las necesidades y poco a poco se va haciendo, se va conformando el equipo desde el claustro. Esa formación ayuda muchísimo a impulsar la biblioteca escolar. Luego publican guías y otros materiales y logo dan seguimiento, atención y apoyo. Eso es muy importante que den esa atención, ese seguimiento y apoyo porque los los centros pues no todos saben, no todos tienen los suficientes recursos, no todos tienen el tiempo y es muy importante ese apoyo desde la administración educativa. En algunos casos lo dan más que en otros, pero bueno, en general se suele dar. y luego también se pues, elaboran reglamentación eh, ayudan financieramente con, dando recursos materiales o facilitando esos recursos materiales y humanos o sea en algunas comunidades hay reducción de horas lectivas muy a menudo es, tiene, están ligados a proyectos de biblioteca escolar no se da la, la reducción sin más a de, de, de presentarse un proyecto eh, y bueno, y luego mmm, poner en marcha páginas web y publicaciones. Ahora os enseñaré algunas de las comunidades autónomas, las páginas que tienen, y luego ayudan a la gestión informatizada. Los que no utilizan AVIES eh, ayudan a la gestión informatizada. Por ejemplo, la portada de la Junta de Andalucía eh, sobre las bibliotecas escolares. Aquí, por ejemplo, en Andalucía lo plantean conjuntamente con eh, la lectura lectura y biblioteca. ¿Eh? casi todas las comunidades lo plantean conjuntamente eh, Extremadura lo mismo mm, aunque aquí ponen más hincapié también las bibliotecas pero luego son muy activos con la lectura y de hecho incluso hacen concursos de, de eh, lectura oral ¿Eh? son muy activos en Extremadura también en Canarias plan de lectura y bibliotecas escolares en Madrid eh, plan, fomento de lectura a nivel general, no solo de las bibliotecas escolares, aquí lo tienen eh, enlazado con las bibliotecas públicas. En Galicia eh, también es bibliotecas, tienen una página web donde hay muchísimos recursos, vale la pena que la visitéis, eh, porque además tienen enlace con bibliotecas de otros países o bibliotecas mm, interesantes, páginas web de bibliotecas interesantes. ¿eh? Da muchísima información la, biblioteca, la página web de las bibliotecas de Galicia. Navarra. Navarra lleva muchísimos años con, con, con este tema. Son muy activos. Plantean unos materiales muy pequeñitos, muy manejables, pero que ayudan mucho a los profesores al fomento de la lectura. Eh, y cuelgan todo, por supuesto, en la página web, con lo cual se puede encontrar todo. Y la verdad es que a, a mí me gusta mucho visitar la, la página de Navarra y, por supuesto, sus materiales. Ya digo que son muy pequeñitos, suelen ser eh, así, la mitad de un folio. y muy manejables, pero continuamente están sacando materiales de ayuda a los profesores de infantil, a los profesores de primaria, de secundaria, para expresión oral, expresión escrita, cómo, cómo poder hacer un trabajo. Bueno, es continuamente con materiales de este tipo. Eh, la biblioteca perdón, la página web de, eh, de, de Málaga, ¿no? Creo que esta es de Málaga. sí, creo que es la de Málaga. Es que la, la sí. La, la provincia de Málaga es muy activa en este tema y entonces lleva mucho tiempo trabajando en ello. Trabajan en red las bibliotecas de los centros públicos de, de Málaga. Eh, hay un grupo de personas, bueno, grupo no, digamos que hay dos personas o tres, que ayudan a las bibliotecas, pero son muy activos y desde luego se nota luego en los premios también. Eh, por ejemplo, Asturias. Asturias lo unió a la lectura, a la escritura y a la investigación, a proyectos de investigación para saber manejar la información, eh, conseguir ser expertos en información digital. ¿eh? Y tienen este, este material que es interesante este libro eh, Castilla León también en plan de lectura Canarias perdón Castilla-La Mancha también en plan de lectura Castilla-La Mancha me parece que tiene un, un convenio con algunas bibliotecas públicas para trabajar conjuntamente bueno he ido poniendo algunas se, se, eh, hay muchas más ¿eh? o sea están todas las comunidades autónomas trabajando no he puesto todas pero están trabajando bueno para avanzar en el futuro eh, el Ministerio de Cultura eh, tiene un Consejo de Cooperación Bibliotecaria y ahí en ese, a raíz de la Ley del Libro, y allí planteaba la Comisión de Cooperación biblioteca, eh, Bibliotecas Escolares. Entonces se ha formado por el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas una Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares. Bueno, se está trabajando poco a poco y allí queremos hacer un documento marco eh, sobre las bibliotecas escolares eh, que ayude a cómo organizarse en los centros educativos. Estamos en ello. ¿eh? También queremos eh, introducir en las estadísticas de los centros eh, los datos sobre las bibliotecas escolares, porque pensamos que es una buena forma de saber en qué situación están eh, las bibliotecas. ¿no? En general hay una experiencia acumulada importante eh, desde hace muchísimos años con un colectivo de profesores que llevan muchísimos años. trabajando sobre este tema y aquí está la el resultado y vale la pena compartirlo entre todos y buscar de qué forma la biblioteca, la biblioteca escolar es un recurso de la actividad educativa y puede servir para ese proceso de de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Por tanto es importante compartir la reflexión y las buenas prácticas de los de las bibliotecas escolares. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues, por ejemplo, crear y utilizar secciones documentales de cursos, de temas. Eso yo creo que irá avanzando mucho con la digitalización. Yo, vamos, nos están llegando propuestas de digitalizar muchos materiales y acompañado de orientaciones pedagógicas a esa digitalización. ¿no? Luego, desarrollo de experiencias con la práctica de lectura. Bueno, en general, como veo que es un poquito tarde, no, no me voy a extender mucho más. Eh, es necesario, de todas formas, colocar las iniciativas en su contexto. Es muy importante. No puede ir las administraciones educativas. Eh, hay que comprar estos libros, hay que utilizar esto. Estos son los materiales. Pensamos que eso no, no ayuda a crear la biblioteca escolar como, como queremos, que, la, con la función que queremos que tenga. Es muy importante armonizar la oferta y la demanda. Es importante que los centros pidan los recursos que necesitan y que sea la Administración la que los vaya facilitando en la medida que tenga, claro, por supuesto, pero no que sea al revés. ¿Os acordáis muy a menudo que, lo, por ejemplo, los laboratorios, que llegaban laboratorios, material para laboratorios y se quedaban incluso a veces en las cajas? ¿no? Bueno, pues eso es lo que no se debe hacer. Por tanto, es muy importante armonizar la oferta y la demanda. Lo piden los centros una vez que han hecho su proyecto de biblioteca escolar y su proyecto lector, y a partir de allí, la Administración. Facilita Facilita esos recursos. Eso es muy importante. Y, por supuesto, colocar las iniciativas en su contexto. Si un centro tiene una biblioteca pública muy cerca, pues a lo mejor tendrá que tener una biblioteca escolar muy diferente a otro centro en el que no hay una biblioteca pública cercana y, por tanto, ese centro tiene necesidad de, de dar esa, ese, el acceso a todos los libros y a toda la documentación que en otros sitios lo tienen cercano a la biblioteca pública. Bueno, y por último, para aproximarse al modelo explicitado al principio, son necesarios los cambios sustantivos en la cultura de los centros, sobre todo en los organizativos y metodológicos. Lo decía esta mañana muy bien el exdirector del colegio Rafael Nou: es necesario que sea el claustro en su conjunto y que sea desde el claustro que se pide la forma de cómo conseguir llegar a la biblioteca eh, escolar. Bueno, doy aquí unas direcciones de referencia, pero hay muchísimas. No he querido extender más. Voy a decir las del Ministerio y luego las de las comunidades autónomas, simplemente buscando, eh, aparecen. Está la del Ministerio de Educación y va a estar la de leer.es, que no es pública, pero yo creo que a mediados de este mes que viene ya será pública. Entonces, a partir de allí podréis conseguir muchos materiales para lectura. ¿Eh? Y luego he puesto aquí unas, pero por no seguir la lista, ¿eh? que tengo, claro, las de todas las comunidades autónomas, por supuesto. ¿Vale? Y muchas gracias por vuestra atención. <laughs>